Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí presentes. Gracias por co-crear juntos este espacio llamado Déjate Amar, un encuentro santo en donde nuestra Divina Madre nos invita a reunirnos en torno al amor y a la verdad. Tal como ella dijo, siempre iba a estar presente en estos encuentros, así que nos hacemos conscientes de su presencia y donde está ella siempre está la sabiduría, el cielo en su totalidad, Jesús, los ángeles y la sabiduría que procede de Dios. Vamos a entregar este encuentro a ella para que ella nos vaya guiando y llenando de gracias y bendiciones conforme lo dispone su inmaculado corazón. Hacemos compartiendo la lectura espiritual de las revelaciones recibidas, en este caso de Elige solo el amor, y después disponiendo del resto del encuentro para compartir cualquier cosa que sintamos el deseo de compartir desde nuestra mente, desde nuestro corazón, haciendo preguntas, respondiendo en un diálogo de corazón a corazón, permaneciendo en silencio también, lo que significa que, bueno, permitimos que todos se expresen lo que sientan necesidad de expresar, sin necesidad de que eso tenga que ser contrastado, rebatido, confirmado. Ni siquiera tiene por qué seguirse el hilo de lo que uno manifiesta. Y para poder hacer eso, vamos a hacer siempre una pausa entre la expresión de cada uno y lo que el Espíritu Santo quiera expresar en otros. Hay una diferencia, dice nuestra Divina Madre, entre una conversación y un diálogo de corazón a corazón. En el diálogo de corazón a corazón permitimos que sea el espíritu que se expresa y se manifieste, sin que necesariamente eso requiera una estructura, sino la libre expresión para poder precisamente poner a dialogar las ideas y de ese modo que la verdad pueda hacer acto de presencia. Estos encuentros son un espacio de unidad, de unión con Cristo. Y nos unimos de esta forma particular, a través del silencio, la lectura, compartiendo, en unión y relación. Por eso las voy a invitar y los voy a invitar ahora a hacer unos minutos de silencio antes de ir a la lectura espiritual, donde también vamos a escuchar la música de los cuencos que nos han regalado Adriana y Patricia, que nos ayudan también a estar presentes, a hacer que nuestra humanidad pueda conectarse con nuestra divinidad, con la presencia silenciosa pero poderosa de Dios aquí y ahora, el eterno presente. Un silencio que nos permita dejar a un lado las preocupaciones, las creencias acerca de cualquier cosa que creamos que es verdad. A tomar distancia de nuestras interpretaciones, para poder crear un espacio de vacío interior donde el Espíritu Santo se manifieste en la sabiduría de la verdad y nos sea revelada por la gracia divina. Dejamos a un lado las ansias, las aceleraciones que a veces el día trae. Tomamos distancia también de la compulsión de la mente a tomar decisiones.
Callamos, observamos y esperamos. Y todo nos va a ser informado. Capítulo 12. Todo pasa.
Voy a ver que hay un micrófono que está generando. Disculpen, ¿eh? A ver, había un micrófono que generaba eco. Pero ahora ya no se genera. A ver, vamos a seguir entonces. Capítulo 12. Todo pasa. Un mensaje de la Santísima Virgen María. 1. Preludio. Vamos a elevarlo un poquito por si alguien necesita ver mejor. Amados del cielo, hoy he venido como la madre de Dios que soy. He venido a recordaros la verdad que dice que todo pasa. Ya la conocéis bien, pero como madre de todos, por amor os la recuerdo. Alma amadísima del Padre, recuerda que estoy a tu lado siempre. Yo advierto tus necesidades de todo tipo. Velo por ti, como velo por toda la humanidad y por cada criatura de Dios. Soy la madre de todo lo creado. Soy la fuente de la vida. Soy aquella que ha dado vida a todo lo que existe y es. Soy vida en abundancia. Soy amor. Alma purísima, belleza del cielo. Te invito a pensar más a menudo acerca de esta gran verdad que hoy recordamos juntos, madre e hija. Todo pasa. Sí. Esto es verdad para la realidad perecedera del mundo del tiempo y la forma. Los cuerpos pasarán. La juventud pasará como flor de primavera. Los proyectos de los hombres pasarán. También las naciones, los planetas, el viento y el sol. Todo lo que es del tiempo pasará. Sí. Pero mi amor no pasará jamás. Lo eterno no pasa porque es eterno. Lo pasajero pasa porque es pasajero. En esta sencilla verdad reside la paz para el hombre que camina por la tierra. Muchas veces vuestras amarguras y dolores proceden de un mal entendimiento en referencia a la impermanencia de las cosas del tiempo. El tiempo fue dado a la creación material para que tenga un inicio y un final. Esta es su realidad intrínseca. La eternidad no es un continuo interminable de tiempo. La eternidad es el reino del no tiempo, el reino donde nada pasa porque todo es eterno. La eternidad es el reino del amor perfecto, que es lo único eterno y por ende lo único real. Todo lo demás queda envuelto por el manto del tiempo y a su debido tiempo dejará de existir. Una vez que el velo del tiempo se descorra, la sabiduría resplandecerá en toda su gloria frente a vosotros y podréis ver cara a cara la verdad y al amor que no pasarán jamás. Hijos, el amor no pasará jamás, como tampoco pasará la verdad ni la sabiduría, pues son lo mismo. Esta verdad debe unirse a la que dice que todo pasa. Un correcto entendimiento a la luz de la verdad acerca de ella es necesario para poder vivir en la sabiduría de Dios y ser felices en la paz que no tiene contrario. Ser sabio es vuestro destino. La sabiduría es la ciencia del amor, porque es el conocimiento verdadero.
Por lo tanto, vivir en la sabiduría os hará vivir en paz. Vuestras amarguras muchas veces proceden de una falta de entendimiento entre los dos niveles que a menudo llamáis lo eterno y lo perecedero. Dos, tiempo y eternidad. Si os aferráis a lo pasajero como si fuera eterno, es señal de que hay un problema de entendimiento. Este problema de entendimiento se puede resolver, ya que habéis descubierto el dulce sabor de la sabiduría del amor y ya no deseáis vivir sin el gozo de la compañía de la verdad. Aferrarse a lo pasajero como si fuera eterno, causa dolor, porque es un apego. Un apego, porque es un apego que se aleja de la verdad. Aclararemos esto. Si os aferráis a lo que tarde o temprano no estará y lo consideráis como esencial para vuestra felicidad, entonces, cuando no esté, sufriréis. No porque sea doloroso el que se vaya, sino porque lo viviréis como una pérdida. El miedo a la pérdida es algo que muchas veces no se reconoce o acepta. De esta falta de aceptación es de lo que estamos conversando en este encuentro santo. Lo hacemos para integrarla y trascenderla. En otras palabras, lo hacemos no por la afición a conversar, sino por amor salvífico, es decir, para remover ese miedo de vuestros corazones y vuestras mentes, miedo que procede de una falta de entendimiento, pero que si os abrazáis a la sabiduría del amor, se desvanecerá fácilmente y no os causará más dolor. El miedo a perder lo que se ama es causa de sufrimiento. Esto se debe a que toda vez que experimentás la pérdida de cualquier cosa que sea objeto de tu amor, se activa una memoria dolorosa. Esa memoria os hace revivir el dolor de la separación o de aquello que fue percibido como la pérdida del amor. Cuando la separación surgió en la mente, el dolor del desarraigo del amor fue inmenso. Así como una hermosa flor sufre y finalmente desfallece al ser arrancada de la tierra fértil. Del mismo modo, cuando surgió la rebelión contra el amor, sentiste un desmembramiento del ser. El dolor fue tan intenso que quedó registrado en la mente separada, la cual experimentó un aturdimiento de proporciones indecibles. Esa experiencia traumática dejó algo así como herida al alma. Esta causada por la negación del ser es lo que hoy pondremos al descubierto para que finalmente mi corazón inmaculado, que es ungüento para las heridas, sane para siempre este error de percepción. Hija de la sabiduría, que no es del mundo, escucha con serena atención y guarda lo que a continuación se dice en el silencio de tu corazón, todos los días de tu vida. Y si alguna vez te olvidas, no te preocupes, porque yo estaré siempre a tu lado y haré en ti lo que tú creas que no haces. Recuerda, amada mía, que somos una. Somos un solo corazón, una sola mente, un solo amor santo, una sola verdad. Si insistimos tanto con el hecho de que viváis en la presencia del amor, es decir, que os améis los unos a los otros, expresando el amor bajo cualquiera de las formas que el verdadero amor puede adoptar, y estas son infinitas,
es porque en vuestras almas existe un anhelo profundo de vivir en la eternidad. Para satisfacer plenamente ese deseo, es que se debe vivir en el amor. El amor es eterno. El amor es vuestro ser. El amor es lo que eternamente permanece. Porque es lo que sois en verdad. Cuando vais en su busca, vais en busca de la eternidad. Cuando vais en busca de lo que os complete, vais en busca de lo eterno. Vais en busca de vuestro ser. Dicho llanamente, perder el amor, si es que fuera posible, es perder el ser. En otras palabras, es dejar de ser. Y dado que nadie quiere dejar de ser, pues sería la nada o la muerte del alma, entonces es necesario vivir unidos al amor. Esto no es un mandamiento nuevo ni una exigencia o capricho. Es la condición de la realidad divina. Es la base de la verdad. Todo lo que se separa del amor deja de ser. Del mismo modo, todo lo que es vive unido al amor de Dios. De esto no puedes escapar, no puedes evitar cruzarte a cada instante con el amor de Dios, el cual se manifiesta de infinitas maneras. Vivir unidos al amor es vivir en el reino de los cielos. Esto es vivir eternamente. Esto es Cristo, porque Él es el cielo, ya que es el amor. Dejar que toda vuestra vida sea vivida por el Cristo viviente que vive en vosotros hará que soltéis para siempre, que te darás cuenta de que lo único que necesitas es ser el amor que eres en verdad. Si eres amor y vives en coherencia con esa verdad, das amor. Cristo resplandece en ti y vives en la paz de Dios. Es por ello tan importante que recordéis a menudo que todo pasa. Por esta razón os repito, las preocupaciones pasan, los dolores pasan, la vida de la tierra pasa, pero vuestro ser no pasará. Lo que sois permanece por siempre. En razón de esta verdad os invito a que nada os turbe, que nada os espante, sea lo que sea que parezca acontecer en vuestras vidas terrenales. Que nada os turbe, que nada os espante, sea lo que sea que parezca acontecer en vuestras vidas terrenales. Si os sumergís en las profundidades del corazón, sentiréis la certeza que procede de recordar que todo lo pasajero pasa, lo bueno y lo no bueno. Pero el amor no pasará jamás, como tampoco pasará la palabra de Dios. Hija mía, no te aferres a lo pasajero. Aférrate a mi corazón inmaculado y al corazón sacratísimo de mi divino Hijo Jesús. En esta unión de nuestros corazones, encontrarás por siempre la certeza y el amor que tu corazón anhela. Ven a beber de la fuente de la vida. Ven a descansar en los brazos de tu madre, quien te dio la vida y la sostiene en la existencia. Cuando todo pase, solo brillará nuestro amor y cantaremos juntas para siempre las misericordias de Dios.
Muchísimas gracias por darle voz a esta lectura, a este mensaje de Elige solo el amor. Gracias por co-crear juntos este espacio. Gracias, Alba, por coordinarlo, por abrir tu casa. Gracias por todas las diligencias para la conexión de Internet y para reunir, que es tan importante y tan sanador. Muchísimas gracias. Así que gracias, Alba. Gracias, Diana, por estar aquí. Gracias, Lorena, Andrea, Florencia. Gracias, Carmen, Rosa, Betty, Ivette, Albert, Daniela, Isabel, Titina, Carlos, Adriana. Gracias, Rosy, Valesca, Julia, Norma, Lorena, Ana. Gracias, Tatiana. Y gracias a todos los que se van sumando a lo largo del encuentro y también a través del video que se comparte. Y ahora disponemos del resto del encuentro para compartir cualquier cosa que sintamos la necesidad o el deseo de compartir en nuestra mente y nuestro corazón. No sin antes, bueno, pues compartir brevemente lo que me has dado a entender de este mensaje como uno de los tantos compartires que vamos a hacer hoy en presencia de nuestra Divina Madre. Mientras escuchaba el mensaje de hoy, recordaba un diálogo de Jesús que me permitió ver este mensaje también en dos direcciones, que es uno, el aferramiento que hacemos a cosas pasajeras, como si fueran eternas, o como si fueran la fuente de nuestra felicidad, ¿no? Como si al no estar, pues dejáramos de ser felices o dejáramos de ser de alguna manera, ¿no? Pero también la otra dimensión, que es la confusión de creer que lo eterno va a dejar de existir. Dice Jesús en uno de sus diálogos, creer que puedes perder a tus seres queridos en lo que llaman muerte es la creencia más absurda que se ha concebido en el mundo. El amor no se puede perder. Y aquellos que han estado en tu vida y han formado parte de la expresión del amor en el mundo, son un vínculo eterno. No dejan de existir ni de estar integrados en el amor porque dejen de estar en el tiempo. Nada de lo que procede del amor y es parte del amor deja de existir. Muchas veces sufrimos por esa confusión, la confusión de creer que quienes no están se han ido, lo cual es absolutamente imposible, independientemente de lo que la mente pensante diga, por la sencilla razón de que ellos están en nuestro corazón porque es una expresión del amor y por lo tanto, como justamente hay amor, no puede dejar de seguir siendo vínculos de amor. Y esta revelación, este recuerdo es importante para que nosotros no andemos por la vida siempre recorriendo los caminos de las pérdidas, ¿no? Porque nos vamos aferrando a cosas pasajeras como si fueran eternas. Y vamos creyendo que lo que sí es eterno puede dejar de existir,
Y entonces entre una confusión y la otra vivimos en constante pérdida, ya sea que lo hemos perdido a lo que creíamos que necesitábamos para ser felices, pero era pasajero, o lo podemos perder. Entonces, al creer que podemos perder algo que sea esencial, podemos perder algo que proceda del amor, vivimos siempre con el miedo a la pérdida. Y aquí nos viene nuestra Divina Madre a entregar ese miedo a la pérdida. No existen las pérdidas en el plano de la realidad esencial, porque lo que sos no se puede perder y lo que sos es lo único real y lo que sos es amor. Por lo tanto, lo que te dio amor y lo que te da la posibilidad de extender amor no se puede perder, nunca se puede perder, porque es que en el plano de Dios no existen las pérdidas. Entonces, empezar a poder vivir en la abundancia, ¿no? En el recuerdo de que no puedo perder nada y que aquello que creo que se perdió simplemente es una ilusión, lo que se ha desvanecido, pero no lo real. Las relaciones basadas en el amor santo son las que permanecen eternamente, porque es lo que soy. El amor es eterno. Por lo tanto, el vínculo es eterno. La persona es eterna. El ser de esa persona y el mío son eternos. Y eso queda por siempre. No hay pérdida. Poder entender esto y vivirlo en nuestro día a día nos permite vivir en libertad y, por sobre todo, sanar de una fuente de sufrimiento muy grande. Quería compartir eso y agradecerles por haberme escuchado. Gracias. Como el último pedacito que hablaste, Sebastián, acá se cortó. Igual entiendo que diste paso a hacer un momento de silencio y cada uno pudiera expresar, ¿no? Imagino. Sí, correcto, sí. Siguiendo lo que habitualmente hacemos, ¿no? Esta lectura, después de ciertas situaciones mundiales que hemos vivido, que estamos viviendo, y las situaciones de la vida, ¿no? Cuando tomé el capítulo para leerlo, todo pasa,
Y realmente sentía al leerlo y revisar mi caminar desde estos años, unos cuantos, pero bueno, en el tiempo, yo mismo, desde el perderse completamente en la furia del mundo, al empezar a encontrarnos, realmente es la fuente es una gran fuente de paz, o es la fuente de la paz, ¿no? Saber que lo del mundo pasa, que lo que no pasa es lo que realmente somos. Por supuesto, y siempre aparece como esta mañana me desperté riendo. La teoría es maravillosa, pero en cuanto internet estaba funcionando mal y hoy tenía un encuentro, y anoche me costaba dormir. Y no, no, fue maravilloso. Digo, gracias por el sacudón de cómo el mundo sigue atravesándome y queriendo perjudicar mi paz, ¿no? Y puede parecer una situación trivial, pero entiendo que es lo mismo, es una situación del mundo. Después en el mundo quiero darle, bueno, esto es una tontería, Alba, hay cosas más importantes, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas, de cuentos que hemos escuchado a lo largo de nuestro andar y de nuestro caminar, y que por lo menos en todo este trayecto vengo comprendiendo que no existen cosas mayores y cosas menores, ¿no? Existen cosas que permitimos que nos quiten la paz porque estamos dándole un valor específico a algo que no es permanente. Y cuando realmente me fundo o puedo unirme a lo que es permanente en mí, ahí obviamente la paz vuelve. Y vuelve permanentemente las cosas impermanentes a querer decirme, no, esto te puede quitar la paz. Entiendo que para volver a recordar, porque lo único que quiero es recordar dónde permanece la verdadera paz, a Dios, a lo eterno. Y bueno, bien venga, gracias. Gracias por recordarme y no permitirme que vuelva al surco de los cachetazos y volver a elegir, ¿no? Y permanentemente volver a elegir. Así que esta mañana cuando volví a tocarme todo esto, con una linda sonrisa, vuelvo a elegir entregártelo, que se haga tu voluntad y no la mía. Y si se tiene que cortar, se cortará, veré lo que tengo que ver, veremos cada uno lo que tenemos que ver y gracias por todo, ¿no? Y eso es un placer. Poder entregarlo de verdad es un placer. Placer, bueno, no, tal vez no es la palabra, es un gozo, es una paz, es una tranquilidad. Claro, lo veo desde ese lugar porque estuve perturbada. Entonces, después cuando vuelvo a elegir, ah, cierto que yo elegía esto. Gracias, ¿no? Bueno, nada, eso quería contarles cómo esta lección. Y en muchas otras cosas, ¿no? Recordaba un cuento que es muy conocido, ¿no? De un rey, creo que le pide a uno de sus sabios que le escriba en un anillo una leyenda que le pueda servir en cualquier situación. Y
creo que cuenta que no, y se ve totalmente acorralado cuando ya no tiene más solución, ahí saca el anillo y saca lo que le había escrito este sabio y le decía, todo pasa, o esto pasará. También ¿no? Esto pasará. Esto pasará. Y después, en los momentos que estaba todo jolgorio y todo bien, y vuelve a leerlo y dice, esto también pasará, ¿no? Me acordaba también de este cuento tan bonito. Gracias. Muchísimas gracias, Alba, por tu compartir. Y bueno, mientras te escuchaba, me sentía llamado a compartir también una dimensión que es significativa, al menos basado en la revelación recibida y en mi experiencia personal, de esto del todo pasa. Y tiene que ver con lo siguiente. Recordarnos que todo pasa nos ayuda a sanar de la compulsión de la mente a generalizar las circunstancias, situaciones y estados emocionales y mentales. Quiero decir con eso lo siguiente. La mente separada tiene la costumbre de que ve un problema, cualquiera sea ese, o algo que causa sufrimiento, y empieza a crear la creencia de que eso va a ser permanente. Por ejemplo, estoy triste en este momento o estoy sufriendo porque perdí el trabajo o por lo que fuere, que me trae dolor, y entro en un estado de ánimo y un estado mental donde creo que eso va a ser permanentemente así, que esto no va a cambiar. El pensamiento catastrófico o el pensamiento determinante, digamos, ¿no? Esto de, bueno, mi desgracia va a seguir, sea la que sea. Y nos va robando la paz, nos va agregando dolor, porque la mente tiende a esa generalización. La generalización incluso se manifiesta en, como me está yendo mal en el trabajo, me va a ir mal en esto, me va a ir mal en lo otro, me va a ir mal en toda la vida, ¿no? Y como que no puedo salir de ese loop de angustia, de tristeza, estoy deprimido o estoy deprimida y voy a vivir toda mi vida así. Lo que fuere, soy un incapaz porque me ha demostrado la vida que soy un incapaz en tal aspecto y entonces voy a ser siempre un incapaz. La mente pensante no permite que pensemos que eso también pasa. Si hoy estás mal, o mejor dicho, si hoy sentís que estás mal, no quiere decir que mañana vas a seguir así. Si hoy sentís que tu vida se está derrumbando, no quiere decir que eso va a ser así. Porque todo pasa y ese pensamiento también pasa. Y esa estructura mental también pasa. Los pensamientos vienen y van, las emociones vienen y van, los estados de ánimos vienen y van. Y esto no es menor, según mi experiencia personal, porque a veces cuando uno siente algo con mucha intensidad, piensa que eso no se va a ir de uno mismo hasta que tome una decisión, y entonces se apresura a tomar decisiones, no tanto por resolver algo, sino por sacarse de encima la sensación o la ansiedad que eso produce. Y entonces ahí escuchamos al Espíritu Santo decirnos, ahora calla, observa y espera. Y nosotros no queremos ni callar, ni observar, ni esperar. Queremos decidir para sacarnos de encima eso lo antes posible. Porque como la mente nos dice que eso no va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar, va a ser así para siempre por esta tendencia a la generalización y a la universalización del pensamiento en nuestra vida, el recordar que todo pasa también nos ayuda a
a temperar nuestra alma, ¿no? A frenar un poco y a decir, espera, espera, hoy estás así. No quiere decir que mañana vas a estar así. ¿Y qué pasa si mañana estás con otro estado de ánimo y ves las cosas desde otra perspectiva? Pero decidiste hoy. Y bueno, probablemente haya algo que tengas que aprender que no lo estás aprendiendo y por lo tanto las situaciones te van a volver una y otra vez hasta que las aprendas, ¿no? Por caridad y misericordia. Quería compartir esto porque yo he observado que hay mucha fuente de sufrimiento en esta idea de que porque hoy estoy mal, ya empiezo a pensar que voy a estar mal siempre. O porque hoy me siento mal, mañana voy a estar igualmente mal. O cualquier cosa que sea. Quizá hoy estoy sin poder resolver Tristeza. cuestiones económicas. No quiere decir que no lo vas a poder resolver después. Quiere decir simplemente que ahora estás transitando esa experiencia. Pero así como viene, así te va. Porque todo pasa. Y todas las emociones, pensamientos y ideas pasan. Vienen y van. Entonces, no aferrarnos a un pensamiento como si fuera eterno cuando el único pensamiento eterno es el de Dios en mí. No es cierto que como fui hasta ayer, tengo que seguir siéndolo. Todo puede ser transformado en el amor, precisamente porque todo pasa y el amor no. Entonces, mi vida puede cambiar. Mi estructura mental puede cambiar, mi herida puede sanar, mi falta de abundancia puede transformarse en abundancia, etcétera, etcétera. Puedo vivir una vida de luz, aunque sienta que he vivido toda mi vida una vida de tinieblas, sencillamente porque yo puedo soltar ese pensamiento y empezar a abrirme a la verdad que me dice que todo pasa y por lo tanto este pensamiento también pasará. Quizás te instaló un mes. Un día, una hora, 10 años, no importa, pero va a pasar porque no es el pensamiento divino y por lo tanto no es eterno. Lo mismo ocurre con las enfermedades y con todo lo que es del mundo. Quería compartir esa dimensión porque a mí me sirvió mucho y pienso que puede servir también. Muchas gracias por escucharme. Acá Diana quería comentar algo. Sí, adelante, Diana. Sí, yo lo que quería comentar, Sebastián, que uno de los primeros textos que yo leí, creo que, no uno de los primeros, creo que fue el primero, pues a través de él conocí el curso de milagros que están, se menciona en la última parte, que es el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora. Este autor, Eckhart Tolle, él habla de este tema, él habla de la impermanencia y de la transitoriedad de impermanencia de las cosas, de las situaciones. Y si bien yo lo leí todo el texto y luego lo volví a leer también otra vez, pero fue lo que más recuerdo que me quedó grabado. Del texto, de este texto, de esta obra, fue esto, ¿no? Lo de la transitoriedad e impermanencia de las cosas, de las situaciones. Y creo que fue como, no sé qué palabra utilizar, pero como que fue el primer, por decirlo de alguna manera, y no sé si es correcto, como el primer principio que empezó a regir en mi vida, de una manera. Como de una manera diferente, ¿no? Poder ver esto que un poco tenía que ver con lo que vos decís.
decías recién, Sebastián, ¿verdad? Que nos han resultado angustiantes, sea con trabajo, sea con salud y demás, y que pensamos que en ese momento medio como que el mundo se nos cae, se nos derrumba y nos parece que estamos inmersos en una situación que no sabemos ni cómo ni cuándo vamos a salir. Yo creo que muchos de nosotros, si no todos, pero muchos debemos haber experimentado ese tipo de situación. Y el haber leído eso es como que fue como una especie para mí en esta vida y en este camino, fue como una especie de engranaje que me empezó a permitir ver las cosas de otra manera, ¿no? Comenzar a ver esto, de decir que también ahora lo relaciono que, con esto que vos decías, ¿no? Bueno, hoy me está pasando esto. Observo, callo, espero, y también lo relaciono con esto que decimos siempre, ¿no? Y a través de tu obra hemos conocido, Sebastián, que es amar lo que surge en nosotros. Hoy puede ser que esto me esté causando algún sufrimiento. Bueno, también puedo aceptar ese sufrimiento, pero sabiendo que este sufrimiento no va a ser permanente, sino que va a ser algo transitorio. Si en este momento me produce sufrimiento, me produce dolor la situación, acepto ese sufrimiento, ese dolor, pero sé que va a ser transitorio, que no va a ser algo que se va a establecer permanentemente en mi vida. Porque, bueno, claro, acá en el mundo las cosas son así. Sí, no son dinámicas, son cambiando, no me lo puede parecer tanto. Y lo que hoy me parece que no es tan bueno, mañana me puede parecer fantástico. Así que todo es como que todo tiene esta cuestión, ¿no? Este aspecto del cambio y de la impermanencia. Bueno, yo por eso te digo, lo vivías así. Y creo que fue una de las primeras cosas que aprendí en este camino y a mí me sirvió mucho. De verdad me sirvió mucho. Bueno, nada, era eso que quería compartir, Sebastián. Muchísimas gracias, Diana, por tu compartir. Muchas gracias. Me gustaría, Sebastián, si no hay una mano levantada, yo no veo, me parece que no. No, 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 no hay ninguna. Si pudieras, ahora me vino, hace poquito estuve en un diálogo con mi hija y surgió algo que suele surgir muy comúnmente, que es interpretar un poco esto cuando hablamos de todo pasa o de un lado de una comprensión de que el otro, a ver, voy a ver si puedo unir de lo que quiero, a ver si podés explayarte. Así como decías que todo pasa, esta forma que tengo de pensar en este momento va a pasar, también la de mi hermano, ¿no? A mí, por lo menos a mí me ayudó mucho en el camino del perdón, comprender que en este momento está enquistado en un miedo, en una ira, y eso pasará. Bien. No, no la justifico, no es que no es que digo, ay, no, es buenísimo. No, no, es donde pone su atención y su valor, punto. Pero en esta charla con mi hija ya decía, bueno, pero justificar al otro, y no era para nada la intención en mí justificar en absoluto. De hecho, bueno, me encantaría si pudieras explayarte en esto de comprender el todo pasa y el hecho de este pensamiento rumiante, este pensamiento negativo, este pensamiento, como lo quieramos llamar, de miedo, explicar cómo, o explayarte cómo no es una justificación o es un, bueno, no va a pasar, como maquillar la historia, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero preguntar o lo que quiero comentar, porque me parece que bueno, vos lo vas a poder explicar de una manera mucho más clara.
Será que no quiere poner un paño frío con todas. Claro, no es eso. No es eso, claro. Eso tiene que ver. Muchísimas gracias, Alba, por traer esto al diálogo. Gracias también por tu amorosa confianza y apertura de corazón para, bueno, encontrar la verdad desde el diálogo, ¿no? Esta idea que trae Jesús de hacer dialogar las ideas, ¿no? Como decíamos ayer en el encuentro con Coralie, para que pues, la verdad pueda ser acto de presencia. Y de eso se tratan estos encuentros y hacerlo justamente en presencia del Espíritu Santo, para que sea Él quien guíe y conduce y nos ayude a discernir. Muy importante discernir en todo, porque el ego tiene la capacidad de justamente tergiversar todos los significados de la verdad y entonces, bueno, empieza a llamar todo pasa a muchas cosas que nada tienen que ver con el mensaje que está queriendo darnos nuestra Divina Madre, nuestra Inmaculada Madre en este mensaje. Una dimensión del todo pasa que nada tiene que ver con esta revelación es esto de, bueno, como todo pasa, nada, no me involucro en nada, ¿no? Lo que me lleva a la falta de compromiso. Bueno, todo pasa, entonces esto también pasa, entonces yo te lastimo, total pasa, no hay ningún problema. Y hay una especie de apatía hacia la realidad del mundo, hacia la realidad de la impermanencia, ¿no? O esta otra dimensión egoica del todo pasa, que es la que vos estás trayendo aquí al diálogo, que es, bueno, todo pasa, entonces justifico, porque la otra persona me insulta, está llena de ira hacia mí, ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar, no importa, aguantalo, pues ya se le va a pasar. Todo pasa y ahí vamos, pues, aceptando lo que el amor jamás aceptaría. ¿Cuál es el límite, justamente? ¿Cuándo el todo pasa viene del Espíritu Santo y cuándo no? Entonces, bueno, como siempre en Jesús, la respuesta es el amor. Y el amor nos va a decir que estemos presentes, porque el amor es presencia, el amor es conciencia, por lo tanto, para yo poder vivir en el amor, en la presencia del amor, tengo que estar presente, tengo que estar ahora. Y eso significa que tengo que unirme a la experiencia presente tal como es. Todo pasa, pero mientras está ocurriendo, está ocurriendo. Entonces, ahí está el secreto de saber si estoy usando a esta verdad espiritual como un bypass de la experiencia presente y simplemente para evadirme de la realidad presente, o si realmente la estoy entendiendo en espíritu y verdad, que significa, mientras vos me estás lastimando, eso está ocurriendo en mi experiencia presente aquí y ahora. Todo pasa cuando pase, no antes. Porque así como me separa de la verdad el decir que nada va a pasar, nada va a dejar de ser en lo temporal, esto que decíamos anteriormente del pensamiento que generaliza todo y cree que nada va a cambiar, eso es tan desencajado de la verdad como también lo es el hecho de creer que lo que está sucediendo ya dejó de suceder. Por ejemplo, si alguien me está gritando y me está insultando en este momento y yo siento enfado por eso, ¿eso va a pasar? Sí, pero cuando pase. En este momento presente no está pasando, no se fue, está aquí, está presente. Entonces yo tengo que transitar el todo pasa. Es decir, que tengo que recorrer cada momento presente hasta que después venga otro momento presente, ¿no? Entonces, el todo pasa no nos está invitando a saltar las etapas y a no reconocer que hay procesos en la vida terrenal, digamos, ¿no? Entonces, lo vamos transitando, pero siempre recordando
que tiene un principio y un final, y abrirme a esa posibilidad de que tenga un principio y un final. Pero no significa que en el medio de ese proceso yo ya estoy en el final. Y en esto radica la sabiduría de estar presente. Yo voy recorriendo cada escalón de o cada peldaño, ¿no? De la experiencia humana, siendo totalmente presente en lo que está ocurriendo ahora, pero también con la certeza de que todo va a pasar. Por lo tanto, va a llegar un momento donde esta experiencia también va a pasar a ser otra cosa, lo cual no significa que yo justifique nada, significa simplemente que estoy viviendo en la verdad. Quizá hoy alguien me odia. Y bueno, hoy me odia. Y como me odia, supongamos que sea lo que dice la otra persona o manifiesta, bueno, yo no puedo estar con esa persona sin que me lastime. Pero eso no quiere decir que el día de mañana esta persona cambie su corazón y pase a amarme. Y entonces, ¿qué pasa? El todo pasa va a hacer que, bueno, yo voy a estar presente, entonces mientras él me odie y me quiera agredir, el amor me va a decir, córrete de ahí, porque el amor nunca te va a pedir que te lastimen. Entonces, bueno, te corres de ahí, pero perdonando desde el lugar de decir, este corazón va a cambiar en algún momento de la vida terrenal o a postmortem, pero ese corazón vuelve al amor. En algún momento vuelve al amor porque esto es pasajero, porque no procede de Dios. Entonces, bueno, me va a permitir, el todo pasa, también estar presente cuando pase. Entonces, cuando esa persona haya retornado al amor, yo poder recibirlo en el amor. Porque cuando yo me olvido del todo pasa, me quedo estancado también en esta universalización que tiene el pensamiento que generaliza todo y porque me odiaste de chico, ahora tenemos 72 años y sigo con el rencor de cuando teníamos 12 y la persona ya cambió y me tiró un montón de, digamos, puentes, tendió muchos puentes para restaurar la relación y yo le derribé cada uno de los puentes. ¿Por qué? Porque no. La vez que él era egoísta, era malo, era agresivo, era violento, está bien, pero ¿sigue siéndolo o ya pasó? Quizás sí, quizás no. Pero si yo creo que ya pasó lo que no pasó, o a la inversa, si creo que no pasó lo que sí pasó, en ambos casos estoy viviendo alejado de la verdad. Entonces el todo pasa, no me está llamando a saltar etapas, pero sí a abrirme a la verdad que me dice que esa situación sí que puede cambiar, que mientras no cambie tendrás que tomar la decisión correspondiente a lo que es ahora, pero cuando cambie, que abras tu corazón también a lo nuevo, que también cuesta muchísimo y particularmente en las relaciones, las famosas heridas del pasado. Me insultó cuando era chico. Yo iba al colegio y me hacía bullying. Bueno, pero ¿en qué momento fue ese? ¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Y la persona sigue siendo de esa manera o no? Porque entonces nunca hay espacio a la resurrección de la persona, al verdadero perdón, de saber que las personas cambian precisamente porque todo pasa. Entonces sí que se puede cambiar. Ahora, la sabiduría me va a indicar si cambió o no. Porque también existe esta trampa del ego de decir, uy, sí, ya cambió, es una maravilla. Es que ahora es un padre de 5 hijos. Está bien, ¿qué tiene que ver eso? Por ahí es un padre con 15 hijos que le hace bullying a los hijos, qué sé yo. Hay que ver si lo cambió o no lo cambió, si lo que dejó de ser, y si lo que es sigue siendo. Entonces, hacernos conscientes del todo pasa, tiene que vivir con vivir en el presente, es decir, vivir en el amor. Si estamos presentes, vamos a ver si eso pasó o no, o si está sucediendo, y vamos a poder actuar en relación a eso, pero no significa justificar algo.
significa vivir en la verdad. Todos pueden cambiar. De hecho, todos cambian. Porque, pues, es la ley de esta vida. Todo pasa. Lo que fuiste ayer también pasa. Porque podés ser transformado en el amor. Gracias por escucharme. Gracias, Sebastián. Sí. Muchísimas gracias. Vos sabés que tal cual era la discusión. Bueno, discusión no era, porque la verdad que no fue nunca discusión. Fue una hermosa charla. Y ella me decía, hay gente mala y va a ser mala siempre, y esta cosa naif de que y perdonás y todo lo demás, ¿no? Era como que había una necesidad de una confrontación. Y yo, bueno, yo no estoy convencida de que en todos está la semilla del amor y de poder identificarse con eso, que en absolutamente todos los seres está esa posibilidad de cambiar, que puede elegirlo hacer o no, puede realmente hacerlo en este plano, en este momento, en este tiempo o no, eso sí, pero que tiene la posibilidad seguro. Y tal cual lo que decías, en este momento en el que estoy sintiendo que me hiere, yo elijo no estar compartiendo, porque no voy a estar poniendo la mano para que me la lastime totalmente. Eso no significa que no pueda haber más allá de esa expresión y saber que muy adentro ahí existe el amor exactamente igual que en mí y que en todos, ¿no? Que me parece que es un gran desafío el poder ver eso, que no significa que justifique que que ese ser no pueda estar conectándose en este momento con quien es en verdad, ¿no? Y bueno, fue un diálogo súper interesante, pero me encantó escucharlo de vos porque, bueno, era un ida y venida súper, súper intenso. Y muchísimas gracias, Alba, también por compartirlo y permitir crecer en el diálogo con esta cuestión, porque justamente mientras yo te oigo, puedo ver, al menos es lo que se me muestra, que ese es justamente el pensamiento generalizable del cual hablábamos al principio, porque tal persona es un asesino, listo, ya quedó condenado ahí. Y no es un sistema de pensamiento trivial esto que estamos diciendo, o mejor dicho, no es un atributo del pensamiento egoico tan trivial esto. Pensemos que hay sistemas políticos, sociales y culturales basados en uno o lo otro de lo que estamos hablando acá. Por ejemplo, el sistema penitenciario. Sistema de castigos de la ley. Hay quienes creen que como no van a cambiar, pues les corresponde que le caigan todos los males del mundo. Y cuanto más, mejor, puesto que no van a cambiar. Entonces, toda la idea del suplicio, de la humillación pública y del castigo extremo que ha habido durante siglos en la humanidad, estaba basado en esa piedra angular, la permanencia de lo que en realidad es impermanente, porque es un rasgo de la personalidad que puede ser más difícil, menos difícil de cambiar, pero que la semilla de poder cambiarlo tiene que estar porque es que todo pasa. Entonces, tu personalidad también pasa. Yo no soy lo que fui cuando tenía 6 años, u 8, o 14. Entonces, bueno, esa persona sí que puede cambiar. Y precisamente porque todo pasa. Entonces, nos abrimos a esa posibilidad certera de que la personalidad es algo cambiante, es algo moldeable, por lo tanto, bueno, damos las posibilidades de que eso se modifique y si se modifica, bueno, lo reintegraremos de la mejor manera posible. Ahora, si creemos que no pasa, lo que sí pasa, no estamos viviendo en la verdad y nos va alejando del amor. Por otro lado, también cuando te escuchaba, decía, claro, el pensamiento separado tiene una característica también que es, que para mí esta revelación fue muy importante también.
lo especulativo. Dice Jesús, el pensamiento especulativo no es pensamiento verdadero en uno de los diálogos. Empezamos a hipotetizar, ¿no? A decir, no, la gente es mala. Bueno, eso es una generalización tan grande que me termina haciendo perder de la verdad, porque la verdad es que no hay un todo el mundo al cual la verdad le pueda hablar, porque todo el mundo es un concepto, dice Jesús. Yo te hablo a ti y te hablo al corazón. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos con estos pensamientos de, bueno, no, la gente es buena y puede cambiar, o la gente es mala y puede cambiar, estamos hablando de una entelequia, porque lo que existe es Alba, Sebastián, Carmen, Carlos, Betty. Y bueno, y cuando vamos a lo personal, realmente a la persona, vamos al corazón de la persona, y empezamos a entender a la persona en su contexto, en su realidad presente. Y que vamos a darnos cuenta que puede ser transformada y que cuando esté transformada, pues va a recibir también lo propio de esa transformación. Por lo tanto, bueno, el asesino que dejó de serlo y que cambió y que pudo hacer una transmutación de su personalidad, debía ser recibido. Pero lo que nos suele suceder... hablo de este caso porque, bueno, conozco bien por el tiempo que yo hice los trabajos en el servicio penitenciario, ¿no? Particularmente en la cárcel de Ezeiza, acá en Buenos Aires. Y justamente este es uno de los grandes dolores de los ex convictos, que ellos hacen todo para cambiar, conectan para cambiar, transforman su vida, pero salen a un mundo que no los ve cambiados, no los quiere ver cambiados. Y entonces dice, no, porque los ladrones siempre roban. Bueno, es una generalización, una universalización del pensamiento. Fulano específico hizo un camino y quizá cambió, quizá no, pero dejarlo ahí condenado de por vida, porque simplemente yo creo que nada cambia cuando nuestra Divina Madre nos está diciendo, todo pasa. Y los rasgos de la personalidad también pasan. Quizá no en este mundo. Y quizá pueda, pues, conectarse con la luz cuando sea el momento de unirse cara a cara con Cristo. Cuando Cristo le pregunte, ¿me das tu alma? Pero igual, sea cuando sea, eso va a cambiar. Entonces, no me parece nada menor lo que traes al diálogo, Alba, porque fíjate cómo cambia, ¿no? Una sociedad, una familia, un grupo o una persona, cuando nos abrimos a la posibilidad de que como todo cambia, la personalidad también puede cambiar y no es cierto que tal como fuiste según tu personalidad hasta ayer, tenés que seguir siéndolo así. Y entonces abrirte a esa posibilidad del cambio. Y lo hacemos cuando nos salimos de la generalización. Y vemos personas, personas que van recorriendo un camino de la vida con todos los desafíos que eso significa y que, bueno, van aprendiendo también por diferentes vías también a cambiar y saber distinguir entre lo que es ahora y lo que va a ser. Porque en eso radica el vivir en la verdad o no. Si yo vivo lo que va a ser, como lo que es y lo que es como si no fuera, entonces pues no estoy viviendo en el ahora, no estoy viviendo en el presente, estoy viendo una ilusión de una persona, ¿no? Mientras que si yo vivo en el presente, me voy a dar cuenta de si esa persona, bueno, está cambiando o no cambiando y poder vivir en el amor te va a recibir durante, al haber cambiado, ¿no? O sea, ya estás viviendo en el amor, bueno, listo, ya estás conmigo, olvídate de lo vivido y lánzate confiadamente en los brazos del amor, dice nuestra Divina Madre en varias oportunidades. ¿Por qué? Porque quizás se olvida de tu pasado, porque sabe que el pasado pasó, porque todo pasa.
y no confunde entre lo que fue y lo que es y lo que será. Y eso es lo que nosotros hacemos con el todo pasa. Vivir en el presente y decidir sobre la base del presente y no sobre un pensamiento especulativo o generalizable que generaliza cosas cuando en realidad somos personas, individuos. No somos un todo el mundo. No somos un seres humanos. Soy Sebastián, con mi historia, con mi psiquis, con mi corazón, con este cuerpo, con esta realidad. Y el amor me va a amar ahí, en toda mi realidad presente. Y ahí es donde va a caminar conmigo. Y para eso necesito salirme de la generalización e ir a abrazar mi singularidad. Muchísimas gracias por escucharme y quería darle la oportunidad a Carlos de expresarse también. Gracias. Gracias, Sebastián. Gracias a Un vosotros. saludo para un saludo para todas y todos, porque primero las damas, ¿verdad? Cuando yo era niño, hace poquito, recuerdo que en algunas casas, como vivíamos en el campo, casi montaña, en algunas casas las gallinas que tenían vivían a la intemperie, alrededor de la casa. El patio de la casa era el gallinero, por decirlo así. Y a veces las gallinas se metían por debajo del piso. Las casas tal vez tenían una altura de medio metro, tal vez menos, tal vez más. En una zona muy lluviosa aquí, en la parte norte de Costa Rica. Y las gallinas se metían a veces debajo de las casas y hacían los nidos ahí. Si habían perros en la casa o perros de los vecinos, que los vecinos eran pocos, siempre vivíamos. Las distancias entre los vecinos en ese lugar, en esos lugares donde yo vivía, era a 1 kilómetro, 2 kilómetros, tal vez más. Entonces, a veces llegaba un perro, se metía debajo del piso de la casa y se comía los huevos que ponían las gallinas. Debido a eso, aquí en Costa Rica hay un dicho, ya se usa poco porque ya eso casi no sucede o prácticamente no sucede. El perro que come huevo, ni quemándole el hocico. Y había gente, estoy hablando de hace muchos años, había gente que mataba al perro porque comía huevos. A nadie se le ocurría hacerle un gallinero a las gallinas o hacerle un nido a las gallinas, sino que mataban el perro. O sea, yo era un niño tal vez de unos 12, 10 años que recuerdo estos escenarios y yo decía, pero ¿por qué matan al perro? No es que sea muy, no es que yo, los perros en ese tiempo no se veían como se ven ahora, ni yo los veo así, para mí los perros son animales como cualquier otro animal, respetables y con sus derechos de existir, no dentro de mi casa, pero pueden existir en su precioso palacio. Pero a mí se me parecía ilógico con 12 años ver que mataban un perro en lugar de hacerle un nido a la gallina. Yo decía, en ese momento uno de niño no tenía la conciencia suficiente para ver la magnitud del asunto, pero con el tiempo yo me decía, los humanos estamos locos, los humanos estamos locos. Ahora, ¿a qué voy con eso? Bueno, lo que Sebastián hablaba ahorita de los penitenciarios y todo eso. O sea, lejos de mirar cuál es realmente la situación aquí, cuál es el problema realmente, empezamos a matar a todo el mundo. Para mí, eso es lo que diríamos, lo que es el juzgar, el atacar, el criticar. O sea, esto es muy específico. Yo hablo desde la voz mental y de la verbalización de las palabras. Básicamente, lo que quiero compartirles es algo que me pasó ayer, que descubrí ayer, que me parece muy grande, muy grande. Ayer se me mostró, apareció en mi conciencia o en mi consciente, lo que realmente sucede en nosotros. Dependiendo de las palabras que pronunciemos aquí y que pronunciemos aquí. Esto es tremendo, o sea, no sé si ustedes lo van a poder experimentar tan tremendo como lo experimenté yo, porque para mí significó mucho porque era algo que yo hace años tenía en mí. Yo quería saber por qué la Biblia decía
No juzguen y no serán juzgados. Hay cosas que el por qué no tiene sentido, pero en este caso yo sentía que había algo detrás de esto. ¿Por qué si yo juzgo seré juzgado? Jesús también le dijo a Pedro, el pecado que ates en la tierra quedará atado en el cielo, el pecado que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Esto es sumamente significativo porque estamos viviendo la era científica. Entonces ahora eso tiene un sentido sumamente claro, sumamente claro. Cuando yo pronuncio una palabra con la cabeza o con la boca, esa palabra literalmente gestiona un estímulo en el cerebro que el cerebro produce un químico que va a la sangre. Esto lo sabemos, ¿verdad? Esto parece ser muy, muy complicado, pero no lo es, o tal vez sea más simple de lo que yo me imagino. El cerebro, el órgano, el cerebro es una fábrica de químicos, literalmente. El cerebro es el receptor que tiene el cuerpo humano para experimentar los pensamientos, que bien sabemos que los pensamientos no los produce el cerebro, los recibe el cerebro. El cerebro es el órgano en el cuerpo humano que transforma lo abstracto en imágenes y palabras y luego lo transmite en químicos al cuerpo. Luego, si yo critico, es imposible que yo pueda saltarme a mí mismo. Si yo ataco verbalmente, con la boca, bueno, con la boca, verbalmente, o con la voz de mi mente, el primero que va a experimentar el efecto es este cuerpo en el que yo estoy habitando. Entonces, cualquier crítica, cualquier juicio y cualquier ataque, el primero que lo recibe soy yo. Esto tiene que ser observado, observado. Esto es literal. Cuando yo, ayer, cuando esto lo empecé a ver, yo decía, María Santísima, con razón hay que rezar. Porque el rezo es algo muy simple. Vean, voy a darles un ejemplo, ya a la hora de usarlo práctico. Como yo me enteré que el cerebro mío está produciendo químicos, empecé a rezar, luz, dicha y paz habita en todos nosotros. Mi santidad está garantizada por Dios. Observe el efecto químico que va a producir esas palabras en el cerebro, que va a enviar a la sangre. El por qué la necesidad de rezar. Yo tengo que vivir produciendo un efecto agradable en mí, porque estoy acostumbrado a vivir negando todo en mí. Muy jóvenes, nomás empezando la existencia, de esto no se escapa a nadie, por más linda que haya sido su vida. Esto es inevitable en la experiencia humana, no tiene nada de malo, el mal no existe, pero sucede. Tres cosas que aprendemos desde muy niños, muy temprano, es, yo no debería pensar esto, yo no debería sentir esto que está sucediendo no debería estar sucediendo. Entonces nosotros negamos absolutamente el presente en todo el sentido de la palabra y nos encerramos en la mente. Y ahí ya el resto es historia. ¿Sí me explico? Sí, me explico, porque tal vez no tenga sentido, o sea, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces, la negación del presente es toda la raíz del sufrimiento, es toda la raíz del sufrimiento. Pero yo no sabía lo que estaba pasando conmigo. Ahora entiendo por qué decir las oraciones, qué sé yo, una oración. Tu función es ser feliz, aceptarte y despertar de todo drama. Observe el efecto. Cuando yo empiezo a ver esto, que es real, que es no solo lindo, sino que es físico, yo veo a una persona que me desagrada y lo único que siento inspiración es de hacer una oración por esa persona, entre comillas, el primer beneficiado soy yo. El primero que recibe el efecto de esas palabras soy yo. Desde ese sentido, todos somos uno. Yo no me puedo saltar a mí mismo para atacar a otro. El primer ataque lo recibo yo. Y lo que el otro recibe es simplemente el efecto de lo que yo sentí. No sé, o sea, me parece sumamente poderoso que todo lo que sucede, todo lo que sucede, todo lo que sucede, si yo tengo claro que yo soy paz, nadie me puede quitar lo que yo soy. Solo me pueden quitar
lo que yo creo ser, lo que yo creo tener, pero lo que yo soy no me lo pueden quitar. No existe circunstancia en este planeta que me robe la paz. Puedo perturbarme, pero esa perturbación siempre sucede en la paz que soy. No puede suceder fuera de la paz que soy. Por eso yo experimento la perturbación, porque para yo poder experimentar perturbación tengo que ser paz. Es imposible la experiencia del dolor si yo no fuera alivio. Es imposible la experiencia del amor. Es imposible la experiencia de la culpa si yo no fuera amor. Bueno, a mí ahora me suena tan obvio que me da risa y yo digo, ¿cómo yo viví tan engañado tantos años? Bueno, así es la vida, así suceden las cosas. Quizás el tener que explicármelas o preguntármelas principalmente, aparecen estas respuestas y para alguien más habrá de aprovecharlas. Pero es sumamente interesante observar que si yo soy, que si yo soy, no hay nada que pueda perturbarme. Pero esa es la maravilla, ese es el milagro. Dios creó, se recreó a sí mismo en seres individuales para experimentar las cosas de modo pequeño. O sea, eso es un milagro. Eso es un milagro. Una vez escuché, creo que a Osho decir, que el hecho de poder experimentar este mundo, esta creación, desde un individuo, es un milagro. Dios la voló. La sacó del estadio, logró el milagro más grande que pudo haber hecho Dios fue poderse experimentar en partículas. Es muy interesante. Bueno, yo creo que por ahí va la cosa. Muchísimas gracias a todos por escuchar y cualquier enredo ahí me disculpan. Qué claridad, muchacho. Muchísimas gracias, Carlos, por tu compartir. Gracias por ayudarnos a iluminar nuestra mente, nuestro corazón con el autoconocimiento. El autoconocimiento, dice nuestra Divina Madre en el movimiento del amor hermoso, es el camino hacia el reconocimiento de la verdad. Entonces, bueno, ir conociéndonos, ¿no? Conocer el poder que tienen las palabras en nosotros, honrar ese poder, precisamente por eso que existe la lectura espiritual y las revelaciones, para que nosotros vayamos llevando a nuestra mente y nuestro corazón palabra de vida eterna. Y tiene impacto, indudablemente, porque la palabra es energía y por eso es que nos regalan tantas revelaciones, para poder permitir que la mente y que el corazón se alimenten de la fuente de la vida eterna. No hay nada más gozoso para el alma que escuchar la voz de su divino amado, la voz de Cristo. Por eso es que Jesús dice en uno de los diálogos, el alma canta, vibra y se alegra al oír mi voz. Y es verdad. Y el rezar constantemente, en la oración constante, nos permite sanar justamente de la locura de la mente disfuncional, porque la va serenando, la va transformando a través del poder de Dios hecho palabra. Pensemos justamente que si la creación es un acto emanado de la palabra divina, ¿cuánto poder tiene esa palabra en nosotros? De ahí la importancia de leer la palabra de Dios, en las revelaciones, en la Biblia, en donde uno la pueda leer, escucharla, recibirla, pensarla, para que su poder vaya transformando nuestra humanidad. Y que gracias, Carlos, por recordarnos eso y por tener la generosidad de compartir tu sabiduría. Muchísimas gracias.
Quisiera aprovechar, ya que no hay ninguna mano levantada por ahora, para traer también otra dimensión de esta revelación del todo pasa. Y tiene que ver con la interpretación que la mente egoica o la mente separada hace del todo pasa. Podemos creer que al darnos cuenta de que todo pasa, vivimos en la incertidumbre permanente. Porque como todo es pasajero, es pasajera la relación, es pasajera el hijo, es pasajero el trabajo, es pasajero todo. Entonces vivo en un mundo, en una condición de constante incertidumbre y permanencia en todas las cosas que me lleva al pánico. Puede precipitar la mente al pánico, justamente. Y pensemos que difícilmente nuestra Divina Madre nos va a hacer una revelación para que nos precipitemos al pánico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ir más allá de lo que la mente egoica pretende mostrarnos y poder alcanzar la verdad, ¿no? De todas las cosas? Aquí hay una parte del texto que me parece que es muy importante cuando dice, y debemos unir esto a la verdad que dice que todo pasa, ¿no? Al principio del texto dice eso. Porque lo que nos está queriendo revelar acá también es que todo pasa en el plano de lo pasajero, es decir, nos está invitando a no confundir los niveles, porque el problema no está en que lo pasajero pase, sino en la confusión de niveles. Todo lo pasajero pasa precisamente porque es pasajero, está en su definición, ¿no? Y porque es pasajero es que no necesitamos que no lo sea. No son cosas esenciales que nuestra alma necesite. Las tenemos temporariamente, las soltamos, las dejamos ir y vienen, ¿no? Los pasajeros. Pero el amor dado y recibido y la verdad de lo que somos es lo que no pasa. O sea, el amor y la verdad no pasan jamás. Y nosotros somos el amor y la verdad. Por lo tanto, al final del camino lo único que queda es el amor dado y recibido, que es lo único que necesitamos en realidad, porque lo que necesitamos es ser, por lo tanto es ese amor. Entonces lo que nos está diciendo aquí nuestra Divina Madre es que todo pasa en el nivel de lo pasajero, pero nada pasa en el nivel de lo eterno. Y saber distinguir entre lo eterno y lo pasajero es de sabios. Por lo tanto, ella nos puede ayudar a hacer esa distinción claramente en cada circunstancia de nuestra vida, ¿no? Y saber que sí que podemos vivir en la certeza perfecta del amor. Incluso aquí en este mundo, donde hay un nivel fenomenológico, un nivel de expresión y de manifestación, donde todo es cambiante y pasajero, por debajo de todo eso hay una realidad inmutable, que no cambia nunca, que siempre es perfecta y está en paz. Y esa realidad profunda, permanente, certera, que es la roca firme de mi ser, que es Dios en mí, que es la realidad divina, existe y la podemos experimentar y podemos vivir anclados ahí. Es decir, que en el mundo de la impermanencia nosotros podemos vivir en la eterna permanencia de lo que somos en verdad y podemos transitar las idas y venidas del mundo cambiante sin cambiar nada en nuestra esencia y siendo plenamente conscientes de esa permanencia perfecta que ningún viento mueve, que ningún terremoto destruye, que ninguna locura puede mancillar. Hay una realidad totalmente permanente, inmutable, que es tu ser, que es la verdad de lo que sos. Y cuando nosotros podemos empezar a
vivir en la realidad de los dos niveles y decir, bueno, esto es pasajero porque es que es pasajero y es parte del nivel pasajero, pero ni me define, ni me agrega, ni me quita, ni hace que yo deje de ser el que soy. Nada puede perturbar mi paz, salvo la creencia que yo tenga en que eso es posible, creencia que además no es verdad. Entonces, bueno, este texto también nos invita a eso, a entender que en cierto nivel todo pasa, pero en otro nivel todo es permanente, todo es paz, todo es eternidad, todo es inmutable. Y poder distinguir entre esos dos niveles y vivir conscientemente en esos dos niveles para que realmente seamos conscientes de esto que dice Carlos, ¿no? Dios viviendo en el mundo de las limitaciones, Dios, el eterno permanente, el inmutable infinito, viviendo en la experiencia de lo mutable, transformable y cambiante, sin dejar de ser el que es. Y aquí creo que está el secreto de este mensaje, ¿no? Poder vivir y experimentar la impermanencia sin dejar de ser el que soy. Y lo que soy es eterno, es permanente, es inmutable, nada lo cambia, nada lo perturba, nada lo puede mancillar. Tu santidad no puede cambiar. Tu santidad no pasa por lo que hayas hecho. Tu divinidad no deja de ser eternamente divina por lo que hayas experimentado. Y tampoco el amor y la inocencia que hay en vos. Eso no puede cambiar, porque es lo eterno que nunca cambia. Y lo que sí cambia, quizás sea el color de tu pelo a lo largo de la vida, que se vaya haciendo de oscuro a blanco, pero eso no te define, ni tiene nada que ver con tu verdadero ser. Poder vivir en esa distinción es lo que le da paz al alma para salirse de la confusión. Gracias por escucharme. Quería compartir esa dimensión para no caer en este posible error, ¿no? De interpretación del pensamiento egoico de que tenemos que vivir en la incertidumbre de lo que de la impermanencia, porque eso no es verdad. Muchas gracias por escucharme. Lorena quiere decirnos algo. Gracias, Lorena. Está el micrófono. Sí, bajé la mano, pero apago el micrófono. Hola a todas y todos, como dice Carlos. Primero a las mujeres, pónganlo. No, este texto, bueno, una maravilla. Si queríamos ver lo que era el discernimiento, el encuentro de hoy, entre ayer y hoy, que lo vi, es una belleza. Y ese capítulo 23, ¿cómo lo hacemos para tenerlo? El de ayer. Y hoy con solo una frasecita todo pasa, por favor, una cosa magistral de niveles de discernimiento. Yo lo que veía acá, bueno, está el tema de la identidad, ¿no? Que todo pasa por el tema de la identidad, porque también uno puede decir, como nos dice Carlos siempre, soy paz, bueno, pero yo puedo decirlo desde acá. En realidad venimos a este mundo, como dice, me impactó, ¿no? Esta parte que te dice del miedo a la pérdida, ¿no? Y el miedo a la pérdida lo sentimos como parte constitutiva de esta experiencia, porque justamente nos dice que la pérdida fue la pérdida del ser. Entonces yo puedo decir, no, no le tengo, o sea, estar, traer con cada perdidita que haya, o con, en realidad todo lo que... ¿no? Porque nos dice, si hay miedo, no hay amor, ¿no? Y si yo tengo miedo a la pérdida, pues yo tengo miedo a la pérdida. Entonces, que venga el miedo, es esto de estar presente, que hoy decías. Porque si yo, nada, se va mi esposo,
Me tenía que haber mandado un mensaje a las 8, son las 9, no me mandó. Le mando un coso, no me contó. Ahora peor que antes cuando no había teléfono, no había celular, ¿no? Ahora todo tiene que ser que ya clave el visto, que ya conteste. No contestó, chocó. ¿Qué pasó? ¿Qué, no? Entonces, ¿qué? Que pase algo, que le pase algo a alguien, que le pase a algún ser querido, todos tenemos seres queridos, que les puede pasar algo, ¿no? Porque pasa. Pasa, pasa, pasa. Entonces, ¿cómo ir a esa roca de para poder en este? O sea, nos lleva, porque aparte nos dice, ese dolor es revivir el miedo a la pérdida, es revivir ese dolor de la separación. Y nos está hablando de la magnitud del dolor que hay en la mente por la creencia falsa. Lo que te está diciendo acá dice, es falso, nunca te separas. Lo que parece una cosa horrenda, horripilante. Si la creemos, y dice, la mente dice, el dolor del desarraigo del amor fue inmenso, que quedó así, no sé qué palabra dice, vivió una experiencia traumática, dejó herida al alma. Entonces, no desestimar esa herida, digo yo como un bypass, ¿no? Sino tomar todo este todo pasa, bueno, todo el discernimiento para decir, va a estar la herida. ¿Cómo la sano? Con el déjate amar, con la lectura espiritual y con este unirme, ¿no? Con estas oraciones, rezar, orar es unirme. Entonces es no hacer. Me gusta una parte que dice acá, que dice, porque, bueno, nos pide eso, ¿no? Bueno, al final dice, aférrate a mi corazón, yo te lo estoy haciendo por vos, es unirnos. Ahora, ¿cómo cada conciencia de Lorena, de Alba, de Florencia, de Betty, de Cap, hace esa unidad, la experimenta, tiene la experiencia de unidad? Bueno, es lo que nos podemos ir compartiendo acá, cada escalón, es como estar presente en ese escalón que estoy recorriendo y estuve presente. Cuando me gritaba tal, porque lo que sea, porque se rompió internet, porque estuve con, ¿no? Y vamos estando en esa presencia, unimos, nos unimos. Y ahí creo que se va deshaciendo esa falsa idea de quiénes somos. Y hay una parte que dice, si alguna vez te olvidas, ¿no? Dice, no te preocupes porque yo estaré siempre a tu lado. Dice, y haré en ti lo que tú creas que no haces. Entonces, este déjate amar, este abraza todo lo que surge en ti, descansa en el amor de mis brazos. Bueno, permitir al amor, permitirme ser totalmente amado del enfoque de Jorge o los ángeles, la vida, el sol, Dios, todo está amándote. Entonces yo creo que lo vamos a experimentar porque nuestra conciencia ya se abrió y va a ser un efecto. Es como, bueno, no tengo que hacer nada, pero sí disponerme al amor. ¿Disponerme al amor cómo? Vengo a los encuentros, leo la lectura, estoy presente en una conversación, en salir a la calle y mirar, caminar más lento. Conciencia, ¿no? Presencia, que va teniendo un significado como acá, ¿no? Que van cambiando, los significados van cambiando, van cambiando. Y bueno, acá al final, porque bueno, el ego dice, ¿qué hago, no? Siempre, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo hago? Y no es, no hagas nada, no hay que lograr nada, descansa en la verdad, o sea, el tesoro, ¿no? Yo siempre digo, el refugio de amor divino que está en el centro de nuestro ser. El ser ya somos, buceemos ahí. La metáfora, ¿no?, del océano, porque creo que nuestro hábito fue estar siempre lidiando con las olas y el especialismo de mirar la ola que pasé yo y vos cuál pasaste, ah, ¿no? Y como contándonos las peripecias de las olas o contándonos los logros de las olas y de las tormentas. Y acá es como sumerjámonos, ¿no? Sumerjámonos, habla mucho del océano infinito, de tu amor, del amor que somos, ¿no? Entonces, y arriba hay mucho ruido y como sumergirnos. Está como abajo del fondo del mar hay silencio y regalarnos esa fuente de amor divina que está en nosotros
como hábito, como nuevo hábito que hacemos con estos encuentros o con el camino de ser, que decimos, hay un nuevo hábito de buscarnos donde antes nos buscamos erróneamente. Y acá dice, al final de todo el texto dice, hija mía, no te aferres a lo pasajero, aférrate a mi corazón inmaculado y al corazón sacratísimo de mi divino Hijo Jesús. En esta unión de nuestros corazones encontrarás por siempre la certeza y el amor que tu corazón anhela. Ven a beber de la fuente de la vida, ven a descansar en los brazos de tu madre, quien te dio la vida y la sostiene en la existencia. Cuando todo pase, solo brillará nuestro amor y cantaremos juntas para siempre las misericordias de Dios, ¿no? Ese ven a descansar en los brazos de tu madre. Ese descanso es, acá nada tenés que hacer más que descansar en el amor. Entonces, bueno, un poco a ese cómo, ¿no? Que me lo estoy como recordando a mí mismo. Bueno, muchas gracias. Voy a estar en Muchísimas gracias a vos, Lorena, y quisiera justamente agarrar tus palabras tan llenas de sabiduría y de amor que, como siempre, el Espíritu Santo nos va regalando y conectarlos con el cierre de esta sesión, ¿no? Con una canción que es oración, que también nos habla justamente de esto que vos decís, ¿no? De descansar en la presencia de Dios, que hace toda la diferencia. Que no sé si alguien en la mesa quería decir algo antes de cerrar, para no cerrarle la oportunidad, y si no, cerramos después de tu expresión. Diana, por favor, adelante. Todo esto que se conversó acá en el encuentro también me hizo pensar o reflexionar, sobre todo cuando hablaste por última vez, Sebastián, que todo esto también sirve para nosotros, al menos, a ver, es lo que yo siento, de alguna manera para seguir cultivando. Esto de saber de la impermanencia, como vos decías recién, no sé si puedo repetir tus palabras textualmente, pero la Virgen no nos va, bueno, no recuerdo cómo lo dijiste, ¿no? Pero como que no nos va a hacer, como caer no sé, ay, ahora no recuerdo cómo lo dijiste, pero a lo que voy es a esto, ¿no, Sebastián? Es como que siento que esto nos ayuda para seguir cultivando nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza. Pasajero es pasajero, y que, como decía también Lorena recién, esto de saber que es pasajero, podemos descansar en los brazos del amor a través de esa confianza, de esa fe, de esa esperanza. Que nos brinda saber que María está con nosotros, Jesús está con nosotros, que nuestro corazón y su sagrado corazón y su inmaculado corazón somos uno. Y a mí me resonó esto, ¿no? Esto de la impermanencia es una manera de seguir cultivando eso, mi esperanza. Siempre mi esperanza, siempre mi fe y siempre mi confianza. Nada, eso es, nada más, Sebastián. Y nada menos, porque eso hace toda la diferencia justamente en la vida, poner nuestra confianza en lo que es confiable. Por lo tanto, en Dios. Nuestra confianza puesta en Dios, nuestra esperanza puesta en Dios, nuestra fe puesta en Dios, es lo que hace justamente que podamos poner lo que es una virtud eterna en lo eterno. Cuando ponemos la confianza en lo que no es eterno, pues entonces caemos en esta confusión de niveles. Así que sí, sin duda que este recordatorio de dónde está la roca firme, en quién confiar por sobre todas las cosas, dónde depositar mi fe, mi esperanza, mi amor, y desde ahí, bueno, pues recorrer una vida llena de luz, una mirada
esperanzadora, una mirada llena de amor, que es lo que nos regala Dios cuando nos unimos a Él. Empezamos a ser como Él, pensamos como Él, sentimos como Él, vemos las cosas a través de sus ojos, que son siempre los ojos del amor. Así que gracias, Diana, también por recordarnos eso, tal como nos lo recuerda Lorena. Y las invito entonces ahora a escuchar por unos minutos esta oración. Es corta y después vamos a hacer un minuto de los cuencos que nos regalan Patricia y la Diana para honrar también este regalo y poder embellecer el encuentro y la grabación también. Y después nos saludamos. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que terminen bien el día. Gracias. 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 Gracias por acompañarme. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.